a este espacio que Corporativo de Medios y Comunicación está trabajando y está realizando junto con la Fiscalía General del Estado, en la cual pues le hemos intitulado Oaxaca sin impunidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca cerca de ti. Precisamente, ¿por qué? Porque la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, definitivamente en esta entidad oaxaqueña, pues prácticamente habíamos perdido la confianza en la justicia. Después de tantas cosas que han sucedido en Oaxaca, en el sexenio anterior y más atrás, y no digamos de muchas cosas más, pues la ciudadanía, nosotros los ciudadanos, habíamos perdido esa confianza. Definitivamente la impunidad abarcó parte central de lo que era la situación de la justicia en Oaxaca, incluyendo la fiscalía llena de impunidad en diversas áreas, empezando precisamente pues por el fiscal que ya se fue. Ahora, pues bueno, las cosas van cambiando y afortunadamente Oaxaca sí tiene justicia, Oaxaca sí puede confiar en que no hay impunidad. E indiscutiblemente de la noche a la mañana no se pueden cambiar las cosas, ¿verdad? Pero va caminando. Y por eso se creó este espacio, Oaxaca sin impunidad, en la cual usted, amigo, amiga que nos está viendo, y por supuesto que en un momento más estará transmitiéndose en vivo a través de las redes sociales, como lo hacemos cuando platicamos con los amigos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, le damos un correo electrónico que es Oaxaca sin impunidad, así juntito, en minúsculas, oaxacasinimpunidad@gmail.com, en la cual usted nos hace llegar sus denuncias, sus opiniones, sus sugerencias, incluso pues documentos que usted quiera que se le hagan entrega directamente al fiscal general del estado, don Rubén Vasconcelos Méndez, o algunos de los fiscales o vicefiscales que están dentro de lo que es la Fiscalía General. Y precisamente en esta noche tenemos el honor de tener no solamente a un gran amigo personal, sino también un gran amigo de toda la ciudadanía oaxaqueña, y que está pues prácticamente, por decirlo así, en términos llanos, como hablamos en México, prácticamente se está estrenando en la Fiscalía dentro del cargo que el fiscal general, don Rubén Vasconcelos Méndez, le ha otorgado. Hoy tengo el honor de estar en Oaxaca sin impunidad con el licenciado Fernando Francisco Coronado Franco, quien es el vicefiscal general de atención a víctimas y a la sociedad. Licenciado, muy bienvenido. Muchas gracias. A esta su casa, aquí en Oaxaca sin impunidad. Indiscutiblemente, como le decíamos a nuestros amigos, que obviamente van a estar viendo esta entrevista las veces que quieran, porque se sube a nuestro canal de YouTube y otros canales que tenemos de transmisión. Y por supuesto que en este momento pues lo están viendo en vivo en nuestras redes sociales. Y como hemos hecho, platicar con usted, licenciado Fernando, como decía yo, prácticamente estrenándose en este nuevo cargo que le otorga el fiscal general Rubén Vasconcelos, como vicefiscal general de atención a víctimas y a la sociedad. Es muy interesante decirle a la sociedad, como hemos platicado con sus antecesores, de que les decimos y les hablamos en mexicano, como le llamo yo, porque si les hablamos en términos jurídicos, pues digo, pocos entendemos, ¿no? Y muchos decimos, bueno, fiscalía, vicefiscal de atención a víctimas a la sociedad. ¿Y? O sea, ¿y a mí en qué me ayuda? Claro. ¿Qué me da? ¿O qué hago? ¿No? Sí. Entonces, si le decimos a nuestros amigos que nos están viendo en términos jurídicos cuál es la vicefiscalía, pues nos vamos a quedar igual. Entonces, sí me gustaría mucho, licenciado Fernando, que le dijera usted a nuestros amigos, en términos mexicanos y llanos, ¿para qué nos sirve la fiscalía, la vicefiscalía de atención a víctimas y a la sociedad? Y en realidad, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué es lo que le va usted a brindar a esta sociedad oaxaqueña que afortunadamente, nuevamente, está tomándole confianza a la justicia en Oaxaca? Muy bien. Pues muchas gracias por la oportunidad. Ciertamente, pues el área de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que tiene a su cargo la atención a las víctimas, pues
tiene por tareas específicas, primero, acercarse a las víctimas del delito. Y dentro de esas víctimas del delito están o pueden estar víctimas de delitos que constituyen violaciones a derechos humanos. Pero en general, a las víctimas del delito. Y es a todas las víctimas que se relacionan con la fiscalía por el hecho de haber presentado una denuncia. Uh-huh. Muy interesante que en el proceso histórico de configuración de la víctima, cómo se fue expresando la víctima, que ha estado presente en la historia de la violencia humana desde siempre, uh-huh. ¿no? En ciudades, en sociedades, inclusive, desde luego, pre-occidentales y premodernas, ha estado la víctima presente. Nada más que por algunos procesos históricos del derecho, hubo una época en que la víctima desapareció. No, no desapareció de la realidad, pero sí desapareció del derecho, ¿no? E inclusive esta institución, la institución del Ministerio Público, tiene una denominación alternativa, es el representante de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Y se plantea, bueno, es que el Ministerio Público es el representante de la sociedad porque la sociedad es la víctima. Y eso se oye muy bien, nada más que la persona a la que concretamente entraron a robar a su casa, o la persona a la que concretamente le causaron una lesión, esa es una víctima muy específica, forma parte de la sociedad, pero ella es la que resintió un daño concreto. Claro. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un retorno de la víctima, de la presencia de la víctima, en el derecho, en la conciencia ética de la sociedad. O sea que prácticamente hubo un momento en que no existía la víctima. Pues que estaba negada, o sea que estaba allí, pero... La dejaron en un rincón, la dejaron en un rincón dentro del derecho, como sucede en muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Y hace rato tocaba usted una palabra muy interesante, Liceo Fernando, en la cual decía usted que acudían ustedes a la víctima. Sí. Esto a lo mejor nuestra ciudadanía lo puede entender, en que pues bueno, pues como me dijo Liceo Fernando, y yo lo vi en su video, de que pues ellos acuden, pues que vengan acá a mi casa, ¿no? Y que me pregunten, y que pues yo aquí a todo dar, ¿no? Y yo creo que no es eso en la parte entendible, ¿no? Sino sí. si sufrimos un delito o tenemos causa de un delito, pues tenemos que acudir, como se maneja, ante el Ministerio Público, sí. hacer todo el proceso. Y ahí es donde sí me gustaría mucho que les dijera a usted, bueno, ¿en qué momento uno como víctima entro con la atención de usted, de su vicefiscalía? Claro, es que el punto de relación con la víctima es cuando la víctima... va a la fiscalía para denunciar el delito, porque ahí es donde encontramos a la víctima, y es en ese punto en el que la institución en su conjunto y la vicefiscalía interviene desde el momento que la persona se presenta como víctima. ¿Puede ser cualquier delito o hay delitos específicos en los cuales usted va a atender? Porque, por ejemplo, cuando platicábamos con el fiscal de delitos de alto impacto, pues bueno, nos dio una lista de delitos en los cuales eran prácticamente, por decirlo específico. En este caso, por ejemplo, ¿hay algunos delitos específicos o puede ser cualquier tipo de delito? Los más comunes, el robo, el asalto, el entrar a, pues prácticamente a robar las casas, no sé. ¿Hay o es en general? No, es que dice la ley. Hay una ley general de víctimas, que es una ley que emitió el Congreso Federal y que rige en todo el país, y define a las víctimas como todas aquellas personas que resienten un efecto negativo en sus bienes, en su utilidad personal o inclusive en sus vidas. Eso se llama las víctimas directas, por ejemplo, de un homicidio. Uh-huh. ¿No? Y no distingue la ley respecto de ciertos delitos, es decir, no hay quien quede fuera. Lo que sí ocurre es que en la relación de las personas con las instituciones, víctimas de delitos de los que llamamos de bagatela, exacto. pues consideran, y creo que es correcto, no plantear el tema de la asistencia que tienen derecho como víctimas, porque no es algo que lo requiera fundamentalmente. El bien jurídico afectado fue menor, por eso llaman delitos de bagatela. Por lo tanto, esas víctimas prácticamente no acuden con nosotros. Hay, digamos, un proceso de selección por razón de la naturaleza de las cosas, de las víctimas que sí
se acercan y piden y ejercen su derecho de ser atendidas. Podríamos decirle, Liceo Fernando, señor vicefiscal, podríamos decirle a nuestro auditorio unos 3-4 delitos específicos que sí deben acudir con usted. Bueno, pueden acudir todas las víctimas, claro, pero las que... Pero por decirlo, ¿no? Las que suelen acudir, las que suelen acudir, que son las víctimas de lesiones, particularmente de lesiones graves, las víctimas indirectas de homicidio, porque la ley también definió que aquellos que no resienten directamente la afectación en su vida, por ejemplo, pero que sí resienten la afectación porque forman parte del círculo vital de una persona, también son víctimas indirectas, ¿no? Pueden acudir, suelen acudir esas víctimas, las víctimas de homicidio, las víctimas de lesiones graves, las víctimas de robo, las víctimas de violación, de delitos que atentan contra el normal desarrollo psicosexual de las personas, sí, ¿no? Las víctimas, los niños víctimas, las mujeres víctimas, que cada vez el derecho va delineando categorías específicas de la victimización de niños, adolescentes, mujeres y otros grupos que históricamente han sido vulnerables en las sociedades, claro, occidentales. Y hay algo muy interesante. Entonces, esto quiere decir de que, por ejemplo, haga usted de cuenta de que si a un servidor, pues bueno, lo asaltaron, obviamente que tengo que seguir los cánones normales que sabemos como ciudadanos, de que tengo que acudir al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público me va a mandar con usted o puedo yo ir directamente a la Vicefiscalía y allí me va a atender usted porque, pues bueno, me asaltaron, ¿no? ¿Esto es así o tengo que llevar un protocolo en el cual para que yo llegue a ser atendido por la Vicefiscalía? Está diseñada la Fiscalía en su conjunto para que la persona no tenga mucho que preocuparse qué pasos va a dar. Porque hay un centro, se llama Centro de Atención Temprana, el CAT, y que deriva, tiene ya los protocolos de actuación para derivar a las personas al área de víctimas, a la sección de víctimas, para que la primera atención que se le da a las víctimas es de carácter psicológico, o de carácter médico, si están lesionadas, ¿no? Y esa atención se les da a las personas sin que ellas se preocupen de saber a dónde acudir. La institución está diseñada para que se les dé la atención inmediatamente. Y los canalice a donde debe de ser, ¿no? Y eso está excelente. Pues ahí tienen ustedes, amigos, amigas, nuestro tiempo dentro de Oaxaca sin impunidad, pues es corto. Nos han pedido que lo ampliemos. Cuando platicamos con el fiscal general, pues fueron 45 minutos, casi una hora, y nos dijeron que por qué tan corto. Bueno, quiere decir entonces de que interesa el aspecto de la justicia, pero por cuestiones de lo que es la transmisión, que tenemos la oportunidad también de que han tomado nuestros videos algunos canales de televisión, en este caso le agradezco mucho a Univisión que ha tomado parte de estos videos, en la cual tenemos que cortar y bueno, tenemos solamente 20 minutos de plática. Pero ya tendremos oportunidad de platicar con Liceo Fernando nuevamente sobre temas específicos. Lo que interesa es que, como les está platicando a ustedes, qué es lo que él le brinda a usted en su cargo como vicefiscal de general de atención a víctimas y a la sociedad. Y en este caso, les vuelvo a recordar, tienen ustedes un correo electrónico que pongo a su disposición, que es oaxacasinimpunidad@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar lo que ustedes crean que es importante que cualquiera de ellos, como el Liceo Fernando, se deben de enterar. Corporativo de Medios y Comunicación tiene el compromiso con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de hacérselos llegar de manera directa. Así es que este es el canal. Yo le voy a pedir a mi producción de que me indique cuántos minutos nos quedan, porque estamos prácticamente, pues bueno, en este caso ya cerrando. Liceo Fernando, posteriormente vamos a tener la oportunidad de tenerlo acá en diversas ocasiones para tocar temas específicos, pero en este cierre de esta primera plática sí me gustaría mucho que le mandara usted un mensaje a la sociedad oaxaqueña en el cual, bueno, ¿por qué llega usted a la fiscalía? ¿Por qué está usted como vicefiscal? E indiscutiblemente ese mensaje del licenciado Fernando Francisco Coronado Franco, el amigo
el profesionista, el vicefiscal, porque desafortunadamente la sociedad, como sociedad a veces, hemos creado una imagen nosotros mismos, en la cual usted ya tiene un cargo dentro de una institución, de gobierno sobre todo, y ya es usted inalcanzable, ¿no? Para que yo hable con Fernando, con el vicefiscal, pues está medio cañón, ¿no? Antes sí me hablaba, ¿no? Pero ahora ya... Y no es cierto, yo he visto de que son accesibles, siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas, y sí me gustaría mucho ese mensaje de manera directa a la sociedad, por favor. ¿Cómo no? Bueno, por supuesto que las posiciones, los nombramientos y tal, son importantes para que funcionen las instituciones, pero tengan la seguridad, y esto es una expresión de la decisión ética del fiscal general, el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, que nosotros, y por convicción personal, lo digo desde mi punto, desde mi posición, estamos, y lo hemos demostrado en los pocos días que yo he tenido la oportunidad de estar en este cargo, abiertos a atender a todas las personas. No hay ninguna barrera, no hay ninguna limitación. Luego, como somos un trabajo de equipo, tenemos que participar varias personas para desarrollar las actividades y dar la atención a las víctimas en este caso. Pero no duden que yo estoy a la disposición de ustedes. Y estoy ahí porque por mi carrera profesional, por mi ejercicio profesional, he tenido vínculos y experiencia de atención a víctimas desde hace algunos años, ¿no? Yo he trabajado en el ámbito de las organizaciones, de los organismos públicos como la Comisión Nacional y la Comisión de la Ciudad de México de Derechos Humanos, los órganos de protección de derechos humanos, que son instituciones que participaron en el desarrollo no solo de la teoría, sino de la práctica de atención a las víctimas, porque son las instituciones que participaron en la reivindicación de la persona en su dignidad de víctima, de un ser humano que tiene un sufrimiento emocional, que tiene un sufrimiento físico y que tiene un sufrimiento moral. Esa es una triple connotación derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice la protección de la persona es desde esas tres dimensiones: física, psicológica y moral. Y desde esa posición, y desde esa comprensión, yo estoy a las órdenes de la ciudadanía oaxaqueña, mi casa, incondicionalmente, y a la hora que sea. Y eso lo saben las personas, porque muchas personas tienen mi teléfono. No solo el institucional, sino el personal. Excelente. Pues ahí lo tienen ustedes. Lo acaban de escuchar directamente de las palabras del licenciado Fernando Francisco Coronado Franco, vicefiscal general de atención a víctimas y a la sociedad, dentro de lo que es, pues bueno, este organigrama en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Vamos a tener la oportunidad de platicar con él muchas veces más, pero en esta ocasión, pues, él ha presentado lo que en realidad, cuál es el objetivo que hace estar en esa vicefiscalía. Su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, le da las gracias. Recuerde que puede usted ver este video en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Cornelio Merlín Cruz, y ahí encuentra usted la lista de reproducción que dice Oaxaca sin impunidad. Aparte, indiscutiblemente, que en el momento que usted lo quiera ver también en nuestro canal que transmite en vivo a través de nuestra página web www.redaccion.com.mx, ahí lo puede usted ver también en nuestro canal que dice, una pestaña que dice en vivo, donde está transmitiéndose nuestra programación de lo que es el canal de televisión de Corporativo de Medios y Comunicación, e indiscutiblemente en las redes sociales como parte de la transmisión en vivo que usted vio a través de www.facebook.com/redaccion.com.mx. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente Oaxaca sin impunidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, cerca de ti. Hasta la próxima.